a los que lo estáis viendo en diferido en YouTube, porque esta partida la jugamos en directo en la otra plataforma. Vamos a jugar la aventura número 2 de Marvel Zombies, que se llama La Torre de los Vengadores. Dice que es fácil, ajá, ajá, unos 45 minutos, somos nosotros, no lo olvidéis, ¿vale? Venga, vamos allá, leemos. Dice, La Torre de los Avengers. Bueno, una cosita, es un inciso, ¿vale? Los nombres no se han traducido. Supongo que esto viene de Disney y Marvel, que no quiere que se traduzcan los nombres. Entonces, bueno, os lo voy a leer tal como viene, ¿vale? La Torre de los Avengers contiene todo tipo de sistemas de comunicaciones y aparatos rastreadores. Si nos hacemos con ellos, encontrar más comida estará chupado. Bueno, más bien estará mordido. Dejémosle los juegos de palabras a Spider-Man. Por desgracia, parece que han cerrado la torre a cal y canto. Por suerte, parece que parte del personal quedó atrapado fuera cuando activaron las barreras. Puede que alguno de ellos lleve encima una tarjeta de autorización. Tenemos que devorar gente. Nuestros objetivos en esta partida son 3 y hay que hacerlos en orden. Eso es. El primero... tenemos que ir entrando a los edificios hasta que encontremos nuestro transeúnte objetivo. Vale, son estas cartas que están por aquí. Pues en una de estas 4 de esta zona tiene que estar. Eso es. Nuestro transeúnte secreto u objetivo lo que tiene es, vamos a llamarle la llave. En cuanto lo aparezca, las zonas de despliegue azul y verde que están en estos extremos se activarán. Y en cuanto le devoremos, podemos abrir la puerta roja, o perdón, la verde o la azul. La roja está bloqueada, no se puede abrir. Entonces tendremos acceso a nuestro segundo objetivo, que es coger las 2 fichas de objetivo que hay dentro del edificio. Una vez tengamos también las 2 fichas de objetivo del edificio, tendremos que irnos aquí, a esta casilla que pone salida o exit, y aquí es donde tendremos que estar sin ningún enemigo en este cuadradillo, para poder escapar. Veremos a ver lo de fácil, ¿vale? Sí. Dicho lo cual, pues empezamos, ¿vale? Os contamos. Tenemos 3 acciones y aquí, a diferencia de Zombicide, podemos elegir individualmente los personajes que se van a activar. Otra diferencia, vamos con 4 personajes porque en principio se juega con 4. Si juegas con 5 o 6, el escenario lo más normal es que tenga reglas especiales para si juegas con más personajes, ¿vale? Entonces, bueno, jugamos con 4, que siempre es más cómodo. Sí. Yo llevo 2... Penélope lleva 2, yo llevo pues al Capitán América y Hulk, y Penélope a Iron Man y Capitana Marvel, que son los que hemos visto en la intro del vídeo. Tenemos 3 acciones y podemos decidir, lo dicho, pues que vaya primero este, que luego vaya el otro. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que en esta ocasión tenemos unos tokens que nos van a señalar el turno de nuestros personajes, de forma que cuando juegue uno de nuestros personajes le daremos la vuelta al token para saber que en este turno ya ha jugado y no puede volver a jugar, porque como vamos a poder ir intercambiando, pues para que nos acordemos y haya un poco de orden en esto. Bueno, pues venga, ¿quién va primero? Tenemos que encontrar al que tenga la tarjeta de acceso primero, sí. Intentarlo. Bueno, yo puedo ir aquí. No, pero tampoco, o sea, ¿abrimos edificios a lo loco o vamos juntos mejor todos? O sea, si dices ahí, pues vamos ahí. Vamos ahí. Vale, vamos ahí. Venga, ¿quién va primero? Fíjate que yo tengo la sensación de que está allí. ¿Tienes la sensación de que está allí? Sí, no sé. Nah, o allí o aquí, no sé. Está. Esta, venga. Venga, pues voy a activar al Capitán América. Lo primero que hay que hacer es subir nuestro nivel de hambre en 1. Ya tengo 1 de hambre, ¿vale? Sigo a 4 mal. Eso lo tendríamos que hacer todos ahora mismo. Subir en nuestro nivel de hambre en 1. Y si nuestra ficha de turno estuviera por la parte roja, habría que darle la vuelta a la verde, ¿vale? Vale. Me refiero que hay que hacerlo en todos. Y luego ya empieza el turno de los otros. ¡Suscríbete! Venga, pues va el Capi, primera acción, me muevo aquí. Segunda acción, pues fiesta, ¿no? Abro el edificio. Venga, pues abro la puerta esa de ahí, pon ahí el token de puerta. Puerta destrozada, lo voy a llamar, porque eres muy bruto, veremos. Es que voy a perder el control un poquito. Vale, pues ahora, como hemos abierto el edificio, hay que hacer el despliegue de zombies, ¿vale? Y de transeúntes que hubiera dentro del edificio. Así que vamos primero con esta zona de aquí, a ver qué es lo que sale. Tiene que ser donde haya el símbolo de exclamación, ¿eh? En cualquier zona. Vamos a ver, la primera, estamos en el nivel azul, bueno, es 1, un especialista. Un especialista. Bueno, especialistas malos. Un especialista, mira cómo corre el especialista. Y en la de al lado... Uy. Pues otro especialista. ¿Qué me dices? ¿En esta? Aquí, que es donde tiene. Ah, claro, sí. Y ese le da la vuelta y quien sea, pues habrá que ponerlo. Es Jonah Jameson. Ah, Jonah Jameson. Chan, 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 chan. Vale, tenemos un transeúnte que no es el que tiene la llave, ¿vale? Porque el que tiene la llave es una carta que era, ¿cómo se llama? Trama 1 o algo así. ¿Es el... ¿Dónde estaba aquí, la carta? Aquí. La carta. Aquí. Gracias. Es que estaba mirando la miniatura. Vale. Si devoras al transeúnte, te quedas su carta. ¿Vale? Porque en la carta vienen... habilidades, capacidades... Sí. Es que lo veo al revés, en la esta, me da cosa. ¿Ves? Ay, perdón, aquí. Ah, ahí lo ves. Vale. Estaba pensando que se veía al revés. No sé por qué. Vale. Pues conseguimos esa habilidad. No podemos tener la habilidad de un transeúnte, no podemos tener más de una. Si queremos coger otra, tenemos que quitarnos la que ya teníamos. Viene un hueco en nuestra bandeja expresamente para eso. Así que si devoramos a Jonah, nos llevamos su tarjeta. Vale, y al Capi le queda una tercera acción, es meterme ahí a que luego me puedan pegar, no sé. Van a salir rápido, no te preocupes. Hombre, pero que, a ver, quedamos tres para entrar ahí y abrirles la cabeza, ¿no? Si hace falta. Así que voy a coger... un rasgo, ¿vale? Es una de las nuevas acciones que hay. Tenemos este mazo de rasgos, pues gastas una acción para coger un rasgo y me ha salido rabia frenética. Descarta durante tu turno e incrementa tu hambre. Realiza una acción de ataque gratuita. Es el equivalente a buscar en los edificios objetos, pues esta vez lo que conseguimos son habilidades. Pues el Capi ya está, así que le pongo el toque en el modo rojo. ¿Quién va ahora? Pues a ver, yo... Iron Man puede atacar a distancia, pero si limpiamos primero mejor. Meto a la capitana. El corredor tiene uno de vida, ¿no? Sí. Sí. Vamos, el corredor, perdón. El especialista. Pues venga, ves con la capitana y pegaré. Venga, hago uno de movimiento, otro. Y tengo puñetazos potentes. Ataco cuerpo a cuerpo. Venga. Tiro dos dados. Tira dos dados. El éxito es el... 3 o más. 3 o más. Y si saca mordisco, aumenta en 1 su hambre. ¿No? Sí. Vamos allá. Vamos, capitana. Necesitamos un éxito. Con un éxito... Bueno, pues éxitos bien. Y mordiscos también. Venga. Vale, pues me cargo al especialista. Igual, vale, aquí subimos. Eso, subimos por experiencia igual cada vez que aniquilamos a alguien. Y subo el hambre porque me ha salido. Y no te has tirado un dado extra que tenía que haber tirado porque tenía hambre 1. Es verdad. Venga. Bueno, no me ha hecho falta. Y ya está, me he movido 2 veces. Vale, pues y siguiente. He atacado. ¿Quién va? A ver, 1, 2 y 3. A ese no le podemos pegar. Yo sí. Tú eres la única que le puede pegar. Iron Man sí lo puede intentar. Entonces, Hulk va para allá o se va y abre otro edificio. Porque eso está muy controlado. Si acaso es uno, venga, pues Hulk se va y abre otro edificio. Le activamos. Pues venga, voy a darle la vuelta a esto. ¿Qué edificio vas a abrir? Este. Vale. Pues la puerta está aquí. Hago 1, rompo la puerta, la reviento. La reviento porque soy un increíble Hulk. Y aplastas. Evidentemente, no abro, reviento. ¿Vale? Y hay que desplegar. Bueno, pues vamos a ver quién o qué está aquí. ¡Hombre! Misión secreta número 1. ¿Vale? Aquí está. El transeúnte que tenía. El transeúnte, ¿vale? Se guardaba uno al azar. Que es Bob, el agente de Hydra. Anda, mira. Este tiene la llave. Voy a traer. Queda un poco raro. Automáticamente queda un poco raro. Este. Bob. El agente de Hydra. No, dámela. Que tengo que ponerla con el transeúnte para señalar que es él. Hay que devorarle. Hay que devorarle. Yo he gastado 2 acciones. Pues le espero ahí y le devoro luego. Vale. Y ya está, ¿no? Y listo. ¿Has hecho 2? Claro, me he movido y he abierto la puerta. Me queda una. Me queda una. Pues sí, pues un rasgo, porque para no hacer nada, pues cogemos un rasgo, ¿no? Rabia frenética, que es la misma que me salió antes. Pues te pega mucho. Sí, la verdad que sí, que le pega. Pues ya estamos. Vale. Me toca Iron Man. ¿Le has dado la vuelta? Sí. Sí. Pues Iron Man va a hacer 1 y 2. Y como ataca a distancia, porque tiene andanada de misiles, Ataca a distancia 0-1, tira 3 dados, que en mi caso con el hambre van a ser 4. Y le vale un 4 o más. Pues vamos allá. Pues nada, y te sube 2 el hambre. Ahí lo llevas, Iron Man. ¡Qué bien! No me gusta. Bueno, piensa que tienes a Jonah Jameson al lado para comértelo. No te queda otra. Y ya estarían todos los héroes. Eso es, vale. Ahora pues el turno de los agentes. La fase de los enemigos se llama. La fase de los enemigos es como siempre en Zombicide. Primero atacarían y luego, si no, se moverían. Los especialistas tienen 2 acciones. Igual que los superhéroes, que todavía no han salido. Por lo tanto, se mueve y pega. Se movería y pegaría, sí. Los transeúntes también tienen acciones. Lo que pasa es que no van a ir a propósito. No a propósito. Su objetivo no son, ya os he dicho, si no tienen el símbolo para ser combatientes, su objetivo no somos nosotros. Si estamos en su camino, pues muy bien, pero que no somos nosotros, no van a venir a por nosotros, ¿vale? Vale, espera, antes de que hagas eso, que no hemos desplegado aquí. Ah, claro, vale, es que has sacado primero el transeúnte, claro, y ahí nos hemos despistado. Bueno, sacamos, ¿vale? Vale, si que... se empieza por el más lejano, como que estaba antes. Te lo has inventado. No, eso es una recomendación, no es una regla. Ojito, transeúnte escoltado. Oh, pues venga. Hay que coger aparece un transeúnte... Con un guardia, porque estamos en el nivel azul, ¿vale? Entonces es un guardia. Un transeúnte que va a ser la ciega. ¿Qué es esta mujer? Y viene con... un guardia. Un guardia. Que los guardias tienen 2 de vida, ¿vale? Serían los brutos del Zombicide. Sí, los gordos. Ahí viene. Me diréis que no es grande, ¿eh? Vale, ahora ya sí, continuamos por donde íbamos, que le tocaba al especialista moverse y atacar. Venga. Venga, pues muévelo. Hace una de daño, así que tú eliges, son los 2 tuyos, pues elige a quién quieres que se la lleve. Venga, que se la lleve a Iron Man. Seguro. Como no puedas devorar... He dicho que se la lleva. Vale. Se la lleva Iron Man. Vale, ahora hay que activar... El transeúnte. Va hacia la salida. Se mueve. Estamos en su camino, él va hacia la salida. Eso es, y ahora tenemos estos de aquí, que pues va hacia la salida, así que me viene bien. Y estos 2 van juntos, ¿no? Siempre. Sí. Que avanzan aquí. De hecho, un transeúnte escoltado no se puede mover si no tiene un guardia. Se va a quedar en su sitio sin moverse hasta que tenga un guardia. Si es un transeúnte escoltado combatiente, puede pegar. Pero solo si está alguien en su casilla para pegarle, si no, no puede, porque no se puede mover a atacar. ¿Bien? Perfecto, pues vale. Ahora sería la fase de aparición. Eso es. Entonces vamos a hacer despliegue. Solo tenemos, esta, y esta y esta. Vale, porque la azul y la verde, bueno, no, en el momento que entraba se activaban. Se activaban. Pues ya las tenemos todas, Ala. Las tenemos todas. ¿Por cuál quieres que empecemos? Por la 1, ¿no? Es que hay que empezar por la 1 y luego en el sentido de las aguas del reloj. Da igual lo que tú quieras. Venga, vamos a ver qué nos sale. Pues ojo, que tenemos un superhéroe. ¿Un superhéroe? Un superhéroe. Chan, 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 chan. ¿Dónde está el mazo de superhéroes? El mazo de superhéroes está aquí. Venga, te dejo los honores. Roba, a ver, saca uno fácil. ¿Hay fáciles? Sí, hombre. O sea, es más fácil. Miss Marvel. Miss Marvel, 3 de vida. Nos viene bien. 3 de vida, bueno. Miss Marvel. Pues aparece por ahí. Aquí. ¿Y qué dice Miss Marvel? Bueno, os la voy a enseñar para que la veáis de cerca, la carta. ¿Vale? Arriba tenéis la resistencia, la vida, y abajo pues la capacidad. Vamos a ver qué es lo que dice. Pon aquí los superhéroes para tener aquí los transeúntes. Puedes atacar a héroes zombies desde 3 zonas de distancia, independientemente de la línea de visión. Claro, aunque las paredes siguen bloqueándola. Claro, está muy bien, pero no. Está muy bien, pero no. Los héroes, aunque veáis, tiene 3 de vida. Hay que hacerle todo el daño completo, igual que siempre se ha hecho en Zombicide. No vale poner heridas a nadie aquí, ya lo sabéis. Hay Hulk, que es bastante bueno para esto. Vale. Venga, vamos con la siguiente zona, que es la calle central, allí. Venga. ¿No? ¿Esa de allí? Sí. Y nos sale... soldados, abrid fuego. Oh. Tiene aquí arma corta. Todos los soldados efectúan un ataque de arma corta que solo puede tener Aero Zombies como la... No tenemos soldados. No tenemos, ¿vale? Soldados. Porque estos son... Este es un guardia, este es un especialista, los soldados son otros. Así que, pues mira, pues bueno... Pues, aplicaría si tuviéramos transeúntes combatientes, porque les aplican las reglas de los soldados. Eso es. ¿Vale? Vale, vamos con esta de aquí. Hemos tenido. Sí, sí, o sea, nos ha venido bien, ¿eh? Ahora hay que ir corriendo por los objetivos. Es que hay aquí, aparte de las cartas normales de despliegue o de activación adicional, también hay estas cartas especiales, ¿vale? Que lo sepáis. Vamos a ver qué nos sale, Bueno, esto tiene pinta de ser... La cúpula dice que le da que no llegamos al quinto turno, ¿eh? Sí, hombre. Avance impetuoso de soldados. Vale. Aparecen y luego se activan. Y sí. Aparecen... ¿Cuántos? 6 soldados. Menos mal que nos han salido en ese orden, ¿eh? 6 soldados. Si nos llegan a salir al revés las cartas... Sí, hubiera sido... Lo mismo hubiera sido un problemilla, sí. 6 para acá. Sí, 6 ahí arriba. Y bueno, se activan, así que se van a mover. Así que ponlos aquí. Vale. Madre mía, vienen aquí contra las porras. Eso es una turba. Una turba. No, perdóname, pero eso ya se llama turba. Cuando hay más de 5 debería llamarse turba ya. Le toca a este de aquí. Lo mismo la cosa se complica, ¿eh? Vamos a ver el que sale por aquí. Venga. Ojito que tenemos otra activación adicional, parece. No. Avance impetuoso de soldados. Aparecen y luego se activan. 4 soldados. 4 soldados que aparecen y se activan. 4 soldados que aparecen y se activan. Aparecen aquí, así que se mueven aquí. Venga. Madrecita. Jope. Y nos queda la azul. Vienen muy impetuosos los soldados. Sí, aquí, sí, ¿no? No pueden venir de forma normal, por lo visto. Targentuda. Ojo, que aquí tenemos un ataque. No, no. Soldados, abrid fuego. No, paso. A ver. Pone? Todos los soldados, sí. Que ahora sí tenemos alguno que otro, sí, ahora sí. Efectúan un ataque de arma corta que solo pueden tener a Aero Zombies como blancos. O sea, tenemos que estar a 1. No, a 0 o a 1. Vale, no tienen a nadie a 0 o a 1, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, ¿vale? Así que, bueno, pues nos hemos librado. Nos hemos librado y no sabemos ni cómo. Ya sí, ya hemos acabado el despliegue. Esto hay que devorarle a ese hombre. No, a abrir las puertas, esto no puede ser. Yo le puedo devorar sin despeinarme, está ahí. No creo que haya problema. Nos toca. Así que venga, nos subimos una alambre. ¿Todos? Ahora sería la fase final, donde se darían los efectos de final de turno, ¿vale? Sí. O si algún héroe zombie ha sido eliminado durante este turno, perderíamos la partida en este momento, ¿vale? Vale. Venga, ahora los medidores de hambre, pues que subirían... Pues para todos. ¡Ah! ¡Oh, estoy famélico! ¿Quién está famélico? Pues Iron Man. ¿No es que le han salido muchos dados ahí? ¡Estoy famélico! Y doy la vuelta a mis tokens. Vale. Nos libramos de que los soldados no disparan en diagonal totalmente. Ponen ahí rozando el palo. Por los pelos, por los pelos. Sí, sí. Venga, ¿quién va ahora? Yo estoy famélico. Quiero comerme. Venga, pues ves tú. Come a alguien, haz algo. Iron Man. Iron Man va a intentar devorar, porque tiene que devorar con éxito, ¿vale? Va a intentar devorar a Jonah Jameson, que es el que tiene allí. Y para devorar tiene que estar en su misma casilla, tira un dado y tiene que sacar 4 o más. No es tan fácil devorar, ¿eh? Menos mal que me quedan... Tiras, ¿no tiras por el hambre? Ah, un dado más, pero sí, tiras 4. Tiro 4. No, tiras 5. Pero 4 adicionales. Ah, 4 adicionales, vale. Como para no conseguirlo, ¿eh? ¡Joder! ¿Tú no me has visto antes que he sacado 12? ¿Qué pasa? Iron Man, por favor, venga. Ahí está, 306. Vale. Vale, consigo devorarle. Así que te llevas la habilidad. Así que me llevo su habilidad, bajo mi hambre a 0. Y ya dejo de estar famélico. Que ya quieras que no. Pero si te pusiste famélico... Ah, bueno, la habilidad te la llevas al final del turno, ¿no? Claro. Vale. Claro. Vale. Es al final. Esa ha sido mi primera acción. Mi segunda acción... Pues voy a intentar cargarme al que tengo aquí. Capitana Marvel, así se puede ir a hacer cosas, ¿no? Total. Sí, ya que estoy, pues venga. ¿Por qué te has llevado eso? Ya no tiro tantos dados. Te atacas, ¿no? Sí, con mi andanada de misiles. Venga. Y tengo que sacar 4 o más. ¿Bien? Bueno, ahí te subes el hambre. Muy bien, Iron Man ha venido con hambre hoy, ¿eh? Sí, pero me lo cargo. Sí, sí, te lo cargas, subes otra de experiencia. Porque he sacado 2. Y me subo otra. Vale, sí. Y esa ha sido mi segunda acción. Mi tercera acción va a ser coger un rasgo. ¿Te quedas ahí adentro? Sí. Madre mía. ¿Ves cómo me deja tirado? Perdona, ¿quién estaba aquí dentro con todos los enemigos? Porque tú no estabas. Con todos los enemigos, que había uno. Tampoco. Rabia frenética, aquí solo hay rabia frenética. Rabia frenética. Y Iron Man está listo. Vale. Que no había leído lo que hacía John. ¿Quién va? Pues me da igual. ¿Quieres ir tú para comerte a este Hola, hombre. Villagolfo, Albricias? Pues venga, va. El juego no sé, acabamos de empezar. Te vamos diciendo que todavía... Vamos con Hulk. Venga. Pues va, la bandeja. Va a devorar, que tira... Un dado, más 2 de hambre, 3 dados. Y tengo que sacar 4 o más para devorar al pobre Bob, ¿no? ¿Quieres que te la ponga aquí? 4 o más. ¡Vamos, Hulk! Bueno, Hulk justito y tiene mucha hambre. Tanta hambre que está famélico. Me llevo a este por delante. Bueno, no, porque como es transeúnte baja a 0. No pasa nada. No pasa nada, todo controlado. Este era el objetivo. Sí. Entonces, ganas 5 puntos de experiencia por cargártelo. Vale, 5 puntos de experiencia. Me pongo a este hombrecito por aquí. Que ahora, antes de efectuar un ataque a distancia, puedes incrementar tu hambre para hacer que los enemigos sufran -1 a la resistencia. Pero yo a distancia no ataco. Así que este me da un poquito, lo mismo. Y he hecho una acción. A ver, si me meto allí y hago aplastar, tiro 3 dados. Y me puedo cargar a todos estos. Lo que pasa es que si me cargo a todos estos me meto en el amarillo. Que lo mismo estamos un poco... He hecho una acción. Segunda acción. Me muevo. Tercera acción abro. Me queda aquí un poco vendido. Todo hay que decirlo, totalmente. Que por allí vienen 4. Totalmente. Que bueno, que pegarme no me van a pegar. A ver, Capitana Marvel va a salir de aquí, pero... Todos esos se van a mover uno en principio, si no tienen activaciones adicionales. Sí. Y aquellos también. Y aquellos también. Hombre, me puedo quedar ahí y luego ya entramos con todo. Pues cógete un rasgo. Pues me cojo un rasgo, a ver qué sale. Esta es hambre desbocada. Vamos a ver qué hace el hambre desbocada. Descarta cuando te muevas. Incrementa tu hambre en cualquier cantidad para moverte a esas mismas zonas adicionales. ¡Ojo! No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Quién ha cogido esto? Hulk. Vale. Hulk. Y he devorado. Me he cogido el rasgo. Joder, me podía haber movido aquí. Yo usaba el de los Avengers, pero bueno, es un poco pronto yo creo para usar eso. ¿No? Y me, sí. me quedo ahí. Me quedo ahí. Hulk, ya está. ¿Quién va ahora? Quien quieras. Venga, pues si yo lo tengo fácil. Capitán América. Venga. 1 y 2. Me sobra una acción, me quedo con Hulk, me cojo un rasgo. Resistir el hambre. Descarta durante tu turno, reduce tu hambre en 1. No está mal. Y ya está. El Capi se activó. Yo no sé qué hacer con Capitán, no pienso. Ya estamos ahí para intentar ir al edificio en el siguiente turno. Capitana... ¿Atacas a distancia con la Capitana? No. No. Es que si me meto aquí se meten todos conmigo. Sí. Lo bueno es que no, en principio no me atacan, pero fíjate, la Virgen y no corras, que se dice. Venga, voy a salir de momento aquí porque es que además si me voy muy lejos dejo a este solo. Sí, yo también. Bueno, me quedo ahí, voy a coger un rasgo. Ceder al hambre. Que yo creo que es el mismo que te has cogido, ¿no? Descartar. No, yo tengo resistir el hambre. Ah, este es ceder al hambre, que es descarta durante tu turno, incrementa tu hambre en cualquier cantidad e ignora el estallido famélico durante este turno. No está mal, tiras, hay que tirar un montón de dados. Eso sí. Y ya está. Sí, porque aquí hacer no puedo hacer nada más, así que me quedo. No podemos coger más de un rasgo por turno, ¿eh? Que lo sepáis. Ahí me quedo. Bueno, hemos contado con Miss Marvel que nos puede pegar y nos va a pegar. Y nos va a pegar. ¿Puedes? ¿Aquí la activamos primero? ¿Cómo hay algún orden para activar? No. Bueno, pues venga, vamos con los soldados, que es bastante fácil. Primero serían todos los que puedan atacar, pero ahora mismo... Bueno, ella sí puede atacar. Sí puede atacar. Pues entonces ella. Porque puede atacar a héroes zombies desde 3 zonas de distancia, independientemente de la línea de visión. Así que uno, es 1, 2 y 3 o 1, 2 y 3. ¿Alguien tiene heridas? Estamos todos no. Sin heridas. Bueno, pues vamos a que ataque al Capi, porque el Capi tiene el escudo y puede evitar daño. Puede intentarlo. Vamos a ver si hay suerte. Ah, por Miss Marvel, dicen. Vamos, aplasta sin miedo, que eres Hulk. Miss Marvel. ¿Cuánto hacen de daño? 1, ¿no? ¿Quién? La comunidad de los héroes. Los héroes hacen de daño... Yo creo que sí que es 1. Sí, no pone lo contrario. Vale. Entonces, el Capi tiene bloqueo de escudo. Cada vez que tu zona sea atacada por enemigos, antes de asignar las heridas, tira un dado por cada herida. Si sacas 5 más, pues evito la herida. Así que vamos a ver. Venga, Capi, ese 5 ese 6... Oh, me llevo la herida. Y vuelve a atacar la Capitana Marvel. Se la pongo al Capi, que en 5 o 6... ¿Qué Capitana Marvel? O sea, la Capitana Miss Marvel. Porque puede atacar otra vez. Entonces, o se la lleva Hulk o se la lleva la Capitana. Pues venga, me la llevo yo. Pues ahora, te golpea. Está pegado. ¿A ti qué te pasa? Está pegado con todo, está pegado. ¿A ti no te ha hecho eso? No, a mí no. Porque a mí me tiene un respeto. Vamos por los soldados que se activan y se van a mover. Miss Marvel llega desde fuera del tablero, cuidado. Sí, sí. Más o menos. Los soldados avanzan. Nos cortan. Nos han dividido en 2 grupos. Además que sí. Y estos salen para afuera. Sí. Salen aquí. Tengo compañía. Y hay que hacer despliegue. Sí, venga, ese despliegue que no se diga. Venga, vamos con la zona número 1. Venga. Vamos allá. Y nos sale asalto aéreo de especialistas. ¿Qué? Estamos todos en azul, ¿no? Sí. Vale. Si se roba durante la fase de los enemigos, en vez de resolver una aparición normal, para cada héroe zombie aparece un especialista en la zona donde se encuentra. ¿Que tenemos un especialista en cada sitio donde estamos? Exactamente. Venga, marchando 4. Así te digo que, o sea, queda bien porque si tienen paracaídas, lo de Iron Man queda raro, ¿eh? Porque estás en el edificio. Pero había un agujero en el techo, ¿no lo has visto? ¿Cómo estamos aquí? ¿Y estamos en el 3er turno? Sí, está la cosa un poco tensa. A lo mejor lo del 5º turno que han dicho no lo veo tan descabellado. Y este es el fácil, ¿eh? Este es el fácil. Vale. Venga, siguiente. Siguiente, vamos a por esta zona de aquí. A ver qué sale. Y tenemos guardias. Llegan 2 guardias. ¿Qué pasa? Nada. Pues venga. 2 guardias. 2 guardias. ¿Dónde los quieres? Donde ya han salido. No me queda otra. Te voy a poner uno con escudo y uno sin escudo. Me parece bien. A mí me parecen antidisturbios. Vamos, estos. Ahí arriba, sí, tiene la pinta. Y tenemos especialistas. No, queremos. 1. Ah, bueno, venga. 1. Vamos aquí, a la verde. Nos van a pegar mucho. Habla por ti. Tenemos avance impetuoso de guardias. No. Aparecen y luego se activan. 2 guardias. 2 guardias. Me voy a quedar sin miniaturas muy rápido, ¿eh? Es que no estás matando a gente. Yo no sé qué pasa aquí, que no matas a gente. Pues ahora iba a ir, ¿sabes? Pero es que se me ha llenado esto. 2 guardias. Y nos queda la zona azul, que es esta de aquí abajo. Cazulu, presidente, hola. Muy buenas. Y tenemos aquí la de abajo, vamos a ver. Dice, poner otra vez la votación, que hay mucho plástico en la mesa. Y parecía que la ciudad estaba vacía, dice. Soldados, 4 soldados. No, venga. Bueno, hay que ponerse a repartir aquí, 4 soldados aquí ya, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, gente. La cosa está así. ¿Qué le vamos a hacer? Estás mirando para el otro lado. Vale, pues fase final, nada, ¿no? No, nada. Pues... subiríamos el hambre. Volvemos a empezar, ¿no? O sea, nueva ronda. Sí, nueva ronda, subimos el hambre porque no hemos muerto nadie. Y daríamos la vuelta a nuestros tokens de turno. Vale. Me siento engañado, voy a impugnar. Que no, hombre, que ahora lo arreglamos. O no, pero allá vamos. A ver. Haced caso al Capi, vengadores reunidos. Sí, es que no me están siguiendo. Si hubieran venido, veníamos aquí al símbolo y hacíamos cosas. Voy. Pero es que te has puesto a correr con Hulk. Claro. Y gracias a él podemos ya hemos hecho la primera parte de la misión. Esto es así. ¿Y gracias a que yo estaba aquí matando gente o qué? A ver, matar 2 personas no es matar gente, te quiero decir. Has matado el doble de Hulk, que Hulk ha matado solo a 1, que tampoco lo ha matado. He matado 3. Bueno, voy con el Capi, si te parece bien. ¿Por qué? Porque el Capi tiene 3 de hambre, entonces va a tirar muchos dados, entonces nos viene bien. Y luego... Yo te digo que la Capitana Marvel tiene que devorar y moverse, no va a poder pegar a nadie. Y luego tengo resistir el hambre, dice descarta durante tu turno, reduce tu hambre en 1. Entonces, bueno, no me vendría mal. Voy con el Capi. Estamos aquí. Atacamos. ¿Hay que acabar primero con este o con quién? El orden va superhéroes, guardias, soldados, especialistas y transeúntes. Vale, o sea que primero este, ¿no? Sí. Vale, si ataco con mi escudo de Vibranium, tiro 2 dados. Y 1, 2 y 3, 5 dados. Porque tengo hambre. Dame 5 dados. Toma, toma. 5 dados. ¿Pero qué? Es que me ha surgido la duda. ¿Cuánto daño hago? O sea, siempre hago 1. Entonces no puedo matar a este, ¿no? O se suman. Cada éxito. ¿Se suma? Sí. Es que en Zombicide era así, por eso me ha surgido ahí la duda. Vale. Vamos, creo que sí. Yo no lo sé. Espérate. No, es que no estoy ahí... No, podemos consultar, venga. Si os lo sabéis, también lo podéis poner en el chat. Pero si es verdad que no he visto yo que pues no hay armas ni nada, no, se tiene que sumar. Pues necesito bastantes éxitos, ¿eh? Este es mi primer ataque. He encontrado el ataque de enemigos aquí. Déjame, Capi. El Hulk se aparta y el capitán se pone aquí. Que les va a decir 3 cosas bien hechas. Tirar los dados. Asigna los impactos obtenidos a los blancos en la zona, siguiendo siempre el orden de blancos. Vale, pues vamos para allá. Vamos, Capi, primer ataque. Cada resultado del dado que iguale o supere el valor de precisión representa un impacto con éxito. ¡Vamos, Capi! Mi precisión es de 3, así que tengo 1 éxito, 2 éxitos, 3 éxitos y 2 de hambre. Así que me voy hasta arriba. Estoy famélico en estos momentos. Sí. Son 3, así que 2 a este. Sí. Y luego son especialistas, así que 1 de estos. Vale, y me subo 2, ¿no? De experiencia. Te subes... Sí, 2. 2 de experiencia. Los únicos que no dan experiencia son los transeúntes. Ismael antes se ha subido 5 porque era el transeúnte especial objetivo que teníamos. Vale, el primer ataque del Capi ha estado bastante bien. La herida me la hago al final, ¿no? La herida al final de tu turno. La herida al final de mi turno. Bueno, vamos a esperar porque me quedan todavía otras 2 acciones. Mete un dado más aquí. ¿Vas a devorar? No, voy a pegar al otro que está allí. No. Cuando estás famélico solo puedes moverte o devorar. Ah, solo puedo moverme o devorar. Nada más. Joder. Puedes devorar a ese, pero no puedes atacarle. Pues vaya. Bueno, pero puedo devorar a muchos, ¿no? Porque si saco éxitos... Sí, claro. Bueno, pues devoro. Venga, devoro a esos que están ahí. A los dos. Pero para devorar... ¿Cuántos más? Un dado. Claro, pero es que tengo 1, 2, 3 y 4 de hambre. Vale. Tienes que sacar 4 más, vale. Tiro 5 dados. Venga, 4 más. ¡Oh! Solo devoro a uno. ¿Es que devorar puedes atacar a varios? Hombre, si no hay ninguna regla. Claro, si cada éxito, pues te pones ahí a devorar como si no hubiera mañana. Y me subiría a otra más. No puedo porque estoy hasta arriba. ¿Tengo que devorar primero a este o a este? El último siempre es el transeúnte. Pues ya, me devoro a este, por lo tanto mi hambre baja hasta abajo. Y me queda una tercera acción. Pues está la cosa complicada. ¿Tiene puntos de experiencia? Sí, ¿no? Devorar también da puntos de experiencia. Sí, entiendo que sí, claro. Me subo otra. Bueno, tengo rabia frenética. Descarta durante tu turno e incrementa tu hambre. Realiza una acción de ataque gratuita, pero con ese no me vale. Pero tú ya has usado tus dos herederos, que los tienes en rojo. Estoy liando cada vez que los miro. Vale, vale. Es que me quedo ahí. Vale. Entonces, como no matéis a todos estos... Porque Hulk se matará a estos. Pero aquí tenéis que matar a todos estos. Os pongáis como os pongáis. La capitana primero tiene que devorar, porque está famélica. Y luego ya sí, ya pueden moverse y atacar. Pero primero tiene que devorar. Me vais a matar al capi. No seré yo. Os estoy viendo venir. No seré yo. En el chat dijeron que era Hulk el que caía. Dijeron antes, así que... No, Hulk. ¿Por qué? No, Hulk va bien. Huir es una opción. Es que para moverte es la misma regla que en el Zombicide. Tienes que gastar una acción extra por cada enemigo. Seas el capi, te dice además. Sí, aunque sea el capi. Por enemigo. Entonces, para salir de aquí ahora mismo tengo que gastar 2 acciones. Al capi le queda una, por lo tanto el capi no puede salir. Así que voy a devorar. No me queda otra. Lo que pasa es que tiro solo un dado, porque ya no tengo hambre. Lo mismo no le devoro. 4 o más. Pues mira, sí. Mira. La devoro y me llevo su... carta, vamos a ver lo que hace. Cada vez que vayas a sufrir una herida, puedes incrementar tu hambre para tirar un dado. Si sacas 3 o más, evitas esa herida. Bueno, no me va a venir ni mal. No me va a venir ni mal. Bueno, el capi está activado. ¿Quién va ahora? La Capitana Marvel tiene que devorar, así que poca opción tiene. Bueno, pues como quieres. Venga. Devoramos. Capitana Marvel. Es que estás ahí en una situación que no veo yo que vayas a ningún sitio, sinceramente. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Pero te puedes mover, ¿no? Me puedo mover y devorar, son las dos cosas que puedo hacer. Claro, ¿y por qué no te mueves y luego devoras? Porque tengo que gastar 2 acciones para moverme. Claro. ¿Y a quién devoro? A todos estos. ¿Tú crees que voy a poder devorar a todos esos? Hombre, ¿cuántos dados tiras ahora? 5. Todos no, pero lo mismo te quitas a 3 o tal. De la otra manera... Adiós Iron Man, ahí te quedas. Y luego cuando salga Iron Man que remate. Sí, pero es que Iron Man tiene que hacer este y le vienen estos. Pero esos no le van a pegar. Ah, a no ser que haya 2 activaciones. Bueno, claro. Decía el que íbamos a matar al Capi y me está mandando a... Pero vamos a ver, sí. Quita, que voy a tirar. De verdad, cooperativo. Me mandas a la muerte. No, te mando a la muerte, pero... ¿Os acordáis de la patinadora y la sartén? Vamos a ver. No. O sea, no. Si tú te quedas aquí y devoras a este, muy bien, lo devoras. Luego tiras un dado. ¿Qué haces? Te metes aquí y tiras un dado. Vas a matar a uno. Te quedas con 4 contra ti. Sí. Bueno, si quieres hacer eso, hazlo, pero... Pues, no sabes. A ver cuánto soy capaz de matar. Venga. Mínimo 2. 3. 3. Bueno, no está nada mal. Venga, 3 devorados. Y ya no puedo hacer nada más. Venga, 3 devorados. Bajo el hambre. Tienes ahí rasgos, por si... ¿Qué le pasa? Que tu rasgo, que a lo mejor lo puedes usar. Pero eso es cuando ataque con puñetazo y estás devorando. Vale, vale, no puedo, no usarlo. No, 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 porque estoy devorando. No puedo. Pero... Vale, y ahora ella ya no puede hacer nada más. Pues venga, he usado una para salir y una para eso. Pues yo voy a tener que eliminar a este. Porque me va a dar igual eliminar a este que salir y eliminar al otro. Y meterme con los guardias. Lo único que estoy ahí... Hombre, puedes eliminar a ese, sales y matas a los soldados. ¿Cómo? Pues tú atacas a distancia. Matas a este, sí. Una acción. Sales dos, tres, te cargas a estos tres. Y la Capitana Marvel está ahí tan ricamente. Si mato a este salvo, este me va a atacar dos veces. Tienen dos acciones estos. Claro. Te va a atacar dos veces, te hace dos heridas. Claro. Y estamos suponiendo que consiga cargarme a este también. Hombre. A ver. Todos me habéis visto tirar dados, venga. O te cargas a ese, te cargas al otro y no sales. Pero esta se va a llevar tres golpes. Claro. Claro, eso te digo. Pero es que si no se los va a llevar este. No, él no se va a llevar tres. Me llevo uno que no acabe devorado. No, me matas a este. Sí. Sales fuera y matas a estos. Claro, pero este. Que no acabe devorado, digo. O sea, América. Ah, que no acabes con América. No, ya no sé. Puede ser una opción. Bueno, de momento voy a intentar atacar a este. Y ya vamos viendo. Vamos, Iron Man. Con la andanada de misiles. Tiro 3 dados, me vale 4 o más. Es que este, si no se mete y la pega. Como yo no me mueva de ahí, ese se mete y la pega. Claro. Esta es la cosa muy... Y además... ¡Capitana! Venga. Venga. Dos. Dos, bueno, pues... Te sobra, te sobra. Nos cargamos a este... Subimos uno, salimos y he tirado 3 y tenía que haber tirado más dados, pero bueno. Venga, no me ha salido ninguna mordedura, es lo bueno. ¿A quién atacas ahora? Iron Man. Iron Man, ¿a por quién vas? ¿Por este o por estos tres? A por los tres. A por los tres porque a las malas los empujo. Ah, bueno, vale. Claro, porque de mi rayo repulsor dice que después de atacar con la andanada, no dice después de tener éxito ni nada así, sino después de atacar puedo empujar a todos los enemigos que se encuentren en esa zona a una zona adyacente. Entonces yo a ella se los quito sí o sí. ¿Qué pasa? Que me los metes aquí. No, los puedo empujar para allá. Ah, los puedes empujar a una zona adyacente. Ah, vale. Yo elijo. Los empujas, vale, vale. Los empujo para allá. Hombre, no pensaba mandártelos a ti. ¿Qué te pasa? No sé, que como no colaboras. ¿Tienes algún trauma infantil que nos quieras contar? No, claro, como no colaboras. Venga, la andanada son 3 dados más 2 de mi hambre. Si los matas bien, si no, bueno, pues nos quitamos de en medio. Claro, esa es la idea. Iron Man lo que puede hacer por lo menos es eso. Claro, claro, ya viendo. Bueno, ahí ¿qué necesitabas? 2, o sea, es 4 o más, así que pues tengo 2. Bueno, matas 2. Y el otro lo mando. Te subes una de hambre. Se lo mando fuera. Me subo 2 y una de hambre. Bueno, no vamos mal. Bueno, ahí estamos. Y queda Hulk, ¿no? Y queda Hulk. Pues Hulk va a avanzar y va a aplastar, ¿no? Que es lo suyo. ¿No? Sí. Pues venga, vamos con Hulk. Una acción, se mete aquí y aplasta. Vale. Que tira 3 dados más 1 de hambre, 4. 4 dados. Vale. No, espera, que estaba pensando si hacía algo. Ya. Vamos para allá. A ver, aquí lo vais a ver. Iron Man debajo de su casco le corre una gota de sudor por la nariz y piensa si es que al final lo tengo que hacer todo yo. Premonición de Endgame. Vamos con Hulk. Éxito 3 o más. Dice, jugando con el patrón a Zombicide debería llamarse sacrificio. De verdad, como yo. Hulk tiene nadie es más fuerte, que en este caso no aplica, ¿vale? Dice, los enemigos tienen -1 de resistencia, hasta un mínimo de 1. Como son soldados y tienen 1, pues no lo puedo restar, ¿vale? Pero, luego dice, a menos que estés usando palmada tronadora, que no la estoy usando, puedes repetir la tirada de cualesquiera de los dados si hay algún superhéroe en tu zona, que no lo hay. Venga, vamos, Hulk, ¡aplasta! ¿Qué es esto, Hulk? Muchos mordiscos. Me subo 2 de mordiscos, muy mal, Hulk, ¿eh? Y es con 3 o más, mato a 1. Ojo, que esto se complica. ¿Subo 1 de qué? De experiencia, de peligro, perdón. Tengo rabia frenética, descarta durante tu turno e incrementa tu hambre. Hombre, incrementar mi hambre ahora. Hambre desbocada, descarta cuando te muevas. Incrementa tu hambre en cualquier cantidad. Dame otro dado más que vuelvo a atacar. Es mi última acción. ¿Solo 1? Como había subido 2. Vale, sí, son... estaba aquí, sí, bueno, son 1, 2 y 3. Sí, me falta 1. Dame otro. 6 dados. 4 o más el éxito. Pues no sé yo si antes no he matado a nadie, ¿eh? Porque nos sacan 4. Tú has dicho 3. Claro, no, es 4 o más el éxito. Entonces bájate la experiencia. ¡Qué tenso! ¡Hulk! Está muy despistado, Hulk. Yo tengo confianza. Bueno, si no descarto la rabia, ¿no? A ver, tenemos 2 éxitos, 3 éxitos, 4 éxitos y me subo una más. Ahora sí, 4 de golpe. Venga, no ha estado mal, Jul, no ha estado mal. Ahora sí, te subes 4 de experiencia, pasamos al amarillo. Sí. Cuando todos estamos en el azul. Esto es lo que hay, gente, soy Jul. No me pidáis explicaciones porque como mucho que hace... ¡Ah, aplasta! Y te quedas homérico. Espera... Pues sí, me ha quedado famélico. Pues una herida, que final de turno. Tiene toda la pinta, sí. Pero bueno, estamos aquí donde las llaves, venga, va. Donde las llaves, donde las llaves. Lo que pasa es que no tengo nadie para devorar. Cerca no. Y solo puedes moverte o devorar, acuérdate. No puedes abrir puertas ni nada. Pues iremos viendo, vamos. Iremos viendo. A ver. Ahora se tiene que hacer despliegue y todo. Tú no te preocupes, no me vayas a sufrir por eso. Entonces ya estamos todos, ¿no? Porque le has dado la vuelta a tu ficha. Sí. Vale. Pues... La gran esperanza... Espera. Que he pasado al amarillo y tengo una acción. Ah. Tengo una acción. ¿Moverte o devorar? Moverme a devorar. Es que son las que tienes. Pues este... Es que te he visto muy animado y digo, claro, se me ha olvidado que solo puede moverse o devorar. Iba a hacer algo, digo, Hulk, cosas, Hulk. A ver, antes de efectuar un ataque a distancia, no ataco a distancia, no me vale. Claro, que ya moverme... no te ha dado tan buen rollo. No, porque moverme, me puedo mover aquí, pero ¿para qué? Sí, no le veo sentido. Hombre, lo único que luego se meten conmigo y luego ya estoy ahí para devorar. Eso sí. Y podría devorarlos, pero bueno. Lo que tú quieras. No, venga, va, no la hago. Podemos proceder. Esta va a dar hostia. Sí, de hecho te ve a ti, así que te ve. Bueno, pues... Esta ignora la línea de visión, te lo voy a recordar. Sí, pero te tiene a 2. Van a por los más cercanos primero. Te voy a recordar el manual. No sé, vendría mejor que pudiera atacar al Capi, porque entre lo de escudo y lo de la ciega, pues, ¿sabes? Venga. Puedo librarme, pero... Pero dijiste que hacía 2 ataques, ¿no? Tienen 2, claro, tiene 2 acciones y puede ataca 2 veces, claro. Pues venga, acabamos la fase de jugadores y empezamos la fase de los enemigos. Lo primero que harían son los enemigos que están en la misma zona que un héroe, atacarían. Así que tenemos aquí al especialista que tiene 2 acciones, así que te ataca 2 veces. 2 veces. Muy bien, Iron Man está tiritando. Y tenemos aquí a Miss Marvel, que no necesita moverse. Y ataca a la capitana porque la está viendo. Claro, así, mira, así. ¡Como el de antes! Una, ¿no? Madre mía. Venga. Tiene 2 acciones. ¿Y las 2 van para mí? Es que es la más cercana. Es que no podemos hacer... Recordad estas palabras. No, sí, pero insisto, si yo por mí era mejor que para otro, pero... Y activamos el resto, ¿no? ¿Entendéis por qué me ha mandado a esa casilla con todos los zombies? O sea, perdón, o sea, de verdad, que... Venga, los guardias se mueven. Y este se ha activado dos veces. Sí. Una y dos, llega hasta aquí corriendo. Mira, cuánta gente. Bueno, hombre, tampoco está tan mal. Podría estar peor. Espérate que tenemos que desplegar todo. Tienes que correr y venir para acá. Como en cuanto se activen los especialistas, caen muertos. Cuando se activen los especialistas... Son dos golpes. Pero, ojo, es que de verdad, que mal me juegas. ¿Quién dijo lo del quinto turno? Voy a tener que ir al bar. Va, venga, va. Vamos para allá. Venga. Es que el capitán está aquí condenado. ¡Que os he dicho que os reunáis, joder! Es que no me hacéis caso, queréis venir. Pero si es que nos está dejando a nuestra suerte. ¿Pero cómo que os está dejando a vuestra suerte? Gracias a mi comandancia hemos limpiado lo que viene siendo la calle. Yo he visto una película que aparecía en el momento más épico a salvar a Bruja Escarlata y Visión. Claro. Y este está ahí solito mirando para un lado para otro sin saber qué hacer. No, no, si tendrá, el burro de Burundai. Yo si sobrevivís voy. Porque veo que no... Si sobrevivís, voy. Claro, qué gentuza. Y solo sois dos jugando. Venga, vamos. Dice, yo es que hace rato que Ismael solo piensa en sacrificar a alguien. No. Dice, Chinaski, dice, vengadores, dispersados. Es que se me han dispersado, que esta gente no... Es que porque vas a tu no bola tienes carácter, no tienes carácter. Mira, no, ¿dónde está Hulk? Perdona, Hulk ha venido conmigo porque Pepa. Mira, estamos todos en filita, estamos... No, pero tú, no me quedo aquí. Digo, bueno, haz lo que quieras, pero es que aquí juntos estás dispersado, te has dispersado. Despliegue, vamos allá. Zona número 1. Venga. Vamos a ver qué pasa. ¡Soldados! Entran 2 soldados. Bueno. Venga. ¿Estamos en el naranja? ¿Me estás leyendo? Ah, no. Ah. 4. Vale. Acuérdate que estás en el naranja. Hulk está travieso. Hulk está travieso. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Vamos con esta. Por eso va a hacerme todo el despliegue por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Avance impetuoso de guardias. Salen 2 guardias. Y se mueven. No pasa nada, pero si tienes el ataque de los misiles, te quitas a todos esos. Que sí, que los sí. Mates o no. Es que me estás llorando, de verdad. No. Sigue viva. Sigo viva. Que no es poco. Vamos con este. Espera. Si aparecen enemigos dentro de alcance 1, no, alcance 2, que han aparecido, y antes de cualquier avance impetuoso, ¿ha sido avance impetuoso? Sí. Puedes incrementar tu hambre para moverte una zona ignorando enemigos. Mira. Que me pongo a tope. Te voy a estar de acuerdo, pero me voy a mover aquí. Vale, bien, vale. Es que se me está llenando eso mucho. Que sí, que está bien, vale. Que está bien. Vale, ya está. ¿Eso era un soluso? Era Jonah. No. Lo de Jonah, los rasgos sí, pero las de Jonah no eran... No, estas se quedan, son permanentes, hasta que las queramos cambiar por otra. Vale, espérate, esto no los has... ¿Por qué los has puesto aquí? Porque era un avance impetuoso. ¿Pero salían de allí? Sí. ¿Seguro? Claro, si he puesto aquí los 4. Ah, vale, sí. Vale, venga. Vamos con esta zona de aquí. Venga. Vamos para allá. Activación adicional. ¿De quién? Todos los soldados. 1. ¿Tenemos 1 ahí? Sí, tenemos 1 ahí. No, pero digo de pegar, que a mí es el que me va a pegar. Tú vienes para acá. Bueno, mira, ya me lo han puesto fácil. Me lo puedo comer. Que me peguen a la Capitana Marvel. Venga. Ya está, ¿vale? Vamos con esta zona de aquí. Estamos bastante bien, hombre. Sí, claro, a ti no te han hecho otra herida. Estamos remontando. Que vamos a estar remontando. Especialistas, 4 especialistas. Venga, que estamos remontando. Si estoy a punto de morir. Cuatro especialistas que salen por aquí. Ojo con los agentes de SIS, ¿eh? Como vamos a dar. Qué gentucilla. Yo les veo muy rabiosos, te lo digo. Vale. Uy, Iron Man con miedito. Y nos queda la azul de aquí abajo, último despliegue de la ronda. Venga, vamos para allá. Activación adicional. Todos los guardias. Activación adicional de todos los guardias. No, se me meten todos aquí. No pasa nada, pero si tienes a Iron Man, qué manía con llorar, de verdad, ¿eh? Y tú tienes un Hulk que decía... Claro, pues aquí Iron Man. Les voy a dar bofetadas a estos que no saben dónde se han metido. Onda de bofetadas que le va a caer. Y Iron Man, tú disparas y los echas a todos fuera. Está hecho. Ya está, ¿no? Y esta, ¿sabes? También está aquí. Esta. Para pegarme. O no, ¿sabes? Porque si vas con Iron Man, echas a todos y te mueves, ya no te pega. ¿Sabes? O Loki está, ya está sola, se mueve, nos venimos todos para acá y ya no nos pega. ¿Verdad? Venga, vamos, que lo podemos conseguir. ¿Qué ronda era esta? Para ver si llegamos a las 5. Yo creo que esta es la 5. Esta es la 5. Yo creo que sí. Bueno, pues vamos bien. ¿Quién va primero? Dice, esta frase vale para redimir toda, esta y todas las partidas. Vamos a esa zona de ahí que estamos muy bien. Claro, porque a ti no te han hecho daño. Menos mal que me entienden perfectamente. Claro, claro, claro. A ver, Iron Man tiene que devorar, porque está malamente. Que está famílico, vaya. Así que Iron Man tiene primero que devorar. Luego ya puede atacar, pero ahora mismo tiene que devorar. Pues se devora y luego ataca. Pues venga. Quitas a todos esos de ahí en medio. Vamos a devorar primero, que tiro 5 dados. 5 dados. Claro, volteo ahí hasta arriba. Pues vamos, Iron Man. Lo que pasa es que tienes que devorar primero a estos, entonces, ¿no? También hay orden ahí. Supongo, porque la prioridad es de blancos. Y para devorar también. Sí, pues necesitas al menos 2 éxitos para devorar a uno. ¿Con cuánto devoramos? 4 más, ¿no? Pues... ¿No es 4 más? Sí, pues no devoras a nadie. No. Pues otra vez a devorar. Iron Man, es que... Venga, Iron Man. Iron Man, que le palmamos, Iron Man. No, si te has dicho que esto era... No, hombre, claro, hombre, es que solo tenías que sacar ahí... Es que es increíble que no saques. No, o sea, esto es en serio. O sea, es que no sacan. Que verdad. Vaya tiradas. No, ahora sí que sí. Ahora ya sí que la hemos palmado. Pero si te lo veías todo muy fácil. Hombre, contaba con que sacarías un 4, ¿no? ¿Sabes? Es que es increíble. O sea, es que es increíble. Peor no se puede tirar. Es increíble. ¿Pero tú estás seguro que necesito devorar en orden? Porque bueno, ahora vamos a forzar el reglamento. Esto es increíble. Devorar, ¿dónde está devorar aquí? ¿Verdad? Devorar. No, esos son blancos. Cada ataque de devorar solo puede eliminar un único blanco. No. A diferencia de los ataques normales, el de devorar puede utilizarse contra transeúntes siguiendo el orden de prioridad de blancos. Contra transeúntes siguiendo el orden. Ah, bueno, que van los otros antes. Claro. O sea, que tú antes has devorado gente que no debías. No, ¿por qué? Si yo he devorado primero, el último en devorar he sido el transeúnte. No, digo cuando has devorado 4 de una vez. ¿Por qué te has salido de ahí mismo? No, porque ya había devorado antes. Eso era lo que era un ataque. A ver, que nos estáis viendo. Aquí ha devorado mucha gente a la vez. Que sí, que no te escudes, que esto... No, yo ya lo tengo ahí malamente. Sí, lo tengo ahí malamente. Es que sí. Iron Man ha hecho su turno... Bueno, eso es que Iron Man ha hecho su turno, ha hecho el ridículo. Oye, que no hemos subido el hambre. No subir el hambre. O sea, tenías que tirar un dado más. No, porque ya una vez que superó ya no puedo. Ah, ya estabas al máximo encima, ya sin capaz de sacar 2, 4 o más. Entonces, ahora me hago una herida. Pues, bueno, total. Porque es el final de mi turno. Buscando el vacío legal, totalmente. Y he encontrado el suyo. Entonces, sí, bueno, en fin. Vamos a ver. Iron Man, qué desastre. La frase. Tú has devorado gente que no debías. Ah, bueno, céntrate un poquito, que te estás dispersando con esta situación, Iron Man. Estoy muy, ¿cómo me voy a centrar? A ver, la Capitana Marvel, ¿qué hacía? ¿La Capitana Marvel? Sí, tenía no sé qué. Cuando hagas no sé qué, devoras o no sé qué. Dice que puedo incrementar el hambre en cualquier cantidad e ignorar el estado famélico durante mi turno, que no viene al caso. Y que si ataco con puñetazos, puedo eliminar a un soldado o especialista en mi zona. O sea, puedes atacar con puñetazos, matas a este y te quitas a ese. Haces otro ataque, matas a este y quitas a ese. Sí, puedo, claro. Ahora cuando... que no hemos decidido si es mi turno. ¿Quieres que lo haga yo? A ver, es que si no tengo que ir yo. Venga. No me queda otra, porque estás ahí. ¿Dónde están los dados? Ahí lo tienen los dados. Venga. ¿Qué vas a hacer, Capitana Marvel? Capitana Marvel va a atacar con puñetazos potentes. Que tiro 2 dados más 1 de mi hambre. Vamos allá. Puñetazos potentes. Necesitamos 2 éxitos, ¿vale? Para que mates un guardia. Porque luego va de serie. Es que es increíble. ¿Pero por qué? Si a mí me vale un 3. Ah, bueno, pues, ¿qué te pasa a ti? Pues no sé, con las heridas que has tenido. Venga, pues matas un guardia. Mato un guardia. ¿Y cómo se llama tu capacidad? Y mi capacidad de rayo de energía, que dice que cada vez que ataque con puñetazos potentes, puedo eliminar un soldado o especialista en mi zona. Entonces voy a cargarme el especialista. Venga, primera acción. Vamos. Así que subo. Venga. Siguiente ataque, que además no me ha salido ninguno de hambre, de esto, de dientes. No, pero está bien. Venga, otros 2. 4 y 3. Otro guardia y el soldado fuera. Y el soldado. Ese Iron Man tampoco era tan difícil. No te oigo, estás muy lejos. Ya. El Iron Man. Perdona, decías. Y tercera. Ah, que estás allí solo viendo. Ah, sí, vale. Dirigiendo, ya iré yo a arreglarlo, anda. Sí, ahora nos va a matar esto. No, pues me tengo que meter yo ahí para que nos maten. No me queda otra. Uy. Un éxito que no te vale para nada. No. Y 2 de hambre. Y 2 de hambre. Ya está, ¿no? La capitana ya está. Ya está. Bueno, pues vamos con el Capi. No nos queda otra que meternos ahí. No nos queda otra. Así que, porque si no palmáis. Me meto. No me meto. ¿Qué pasa? Que como he subido al amarillo tengo una acción. Pues ataca. Ahí quería llegar yo. Ataca. Ahí quería llegar. ¿Con cuánto? ¿Por qué tiras solo 3 dados? No, ahora tiro 4. Venga. 5. Es que sí, aquí está tirando. No, que antes he tirado bien. No me fastidies. De 3 para arriba. Si sacas 4 éxitos, te llevas a los 2 por delante. A ver, 3. Y 1 de hambre. 3 y estoy famélica. O sea que te has suicidado. ¿Por qué? Hombre, porque ahora tienes que sufrir una herida. Porque no tienes más acciones, ¿verdad? Ah, sí. O sea, que acaba de palmar la partida porque la ha dado por... No. Hombre... Sí. Sufres una herida, palmas, hasta final de la ronda, pero... Sí. ¿Te dejamos echar marcha atrás? ¿Por qué? Dejas al guardia ese... Hombre, por intentar ganar, ¿sabes? No gastas esa acción. ¿En serio crees que yo no morir? Vale, no, si tú quieres. Lo que pasa es que la apuesta es la apuesta. Hemos perdido. Bueno, sí, luego la predicción... las cosas como son. Pero si es que no... ¿Entonces quieres que no ataque? No, claro, pues no, porque perdemos la partida. Pues no hace, igual que antes yo con Hulk no he hecho nada, pues no haces nada. Y te has bajado 1 de hambre, ¿no? Sí. Vale. Pues a ver, la única opción que tenemos es que el Capi arregle el desaguisado. Tiene que matarse a esos 2. Pues me quedaba una acción igualmente, ¿no? Pues puedo coger un rasgo. ¿Qué te ha salido? Ah, la de correr. ¿No? Hambre desbocada. Venga, pues el Capi tiene que ir para allá porque si no, pues palmamos la partida. Una acción. Me meto aquí. Y voy a intentar... pegarles con el escudo. Ahora viene el Doctor Strange, le da el reloj para atrás y seguimos jugando. Exactamente. Entonces, tiro 3 dados nada más. Codito. Descarta durante tu turno e incrementa tu hambre. Venga, voy a hacer esto. Venga, voy a hacer la rabia frenética. No lo arregla ni el guionista. No lo arregla nadie esto ya. Voy a hacer la rabia frenética, descarta durante tu turno. Es que Ismael le ha dado rabia porque quería hacer cosas con el Capi, perdona. A ver, descarta durante... Rabia frenética. Descarta durante tu turno e incrementa tu hambre. Vale. Y realiza una acción de ataque gratuita. Así tiro 4 dados con este ataque que no cuenta. ¿Vale? He hecho solo una acción de movimiento. Ya vale. Vamos a ver si consigo sacar 4 éxitos, estaría muy bien. Pues 2. Así que subo 1 de hambre. 2. Vale. Y me calzo 1. Y esa era gratuita. Una de experiencia. Vuelvo a atacar. Tengo enemigos puedo intentar devorar y así me bajo el hambre, porque ya no... Bueno, me quedan dos ataques, claro, pero es que si le mato, luego me quedo con el hambre hasta arriba y tengo que aguantar los golpes que me van a caer de esta señora. Así que voy a intentar devorarle. Vale. Que tiro un dado y 1, 2 y 3, 4. Necesito un 4 o más. ¡Qué bien! Súper devorado. Y sube otra. Y me queda una acción. Me voy a poner, ponerlo detrás mía. ¡Detrás mía! ¡Detrás mía! ¡Yo os cubro! ¡Yo os protejo! Y me cojo un rasgo. Vale, tenía esta que me permitía descartar durante tu turno para reducir el hambre en 1. Todavía la puedo hacer. Bocado rápido. Descarta durante tu turno. Efectúa un ataque... Pero si habías devorado, ¿por qué no te has bajado cero? Ah, es verdad que he devorado. Ajá. Bueno, este me permite devorar de forma gratuita. Mira. Por lo que pueda pasar. Ya está. Vale, el Capi está. Vamos con Hulk. ¡Hulk aplasta! Lo que pasa es que Hulk está famélico, así que tiene que devorar. Así que eso es lo malo. Vale, venga, vamos a devorar. Tiro un dado más 4 porque estoy hasta arriba. Y tengo que devorar primero a los grandullones, ¿no? Necesito 2 éxitos. Sí. Pues vamos a ver. ¡Vamos, Hulk! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¡No se hace así! Así, Iron Man, así. Devora. Solo puedo devorar uno, ¿no? Qué pena. Devorar, sí. Solo... Me subo una de experiencia. He devorado a Tokiski. Muy bien. Muy bien. Vale, ahora. Esa ha sido mi primera acción. Tengo rabia frenética. Descarta durante tu turno e incrementa tu hambre en 1. Y realiza una acción de ataque gratuita. Atacamos de forma gratuita con el aplastar, que tiró 3 dados más una ya de hambre. 4. ¡Vamos, Hulk! Y tengo, bueno, una de hambre, que subimos, nos va a venir bien. Y aplastar es 4 más, tengo 2 éxitos, así que me cargo a este. Venga. Y se sube otra. Sí. Ah, ojo, que tengo una acción adicional. Vale. He devorado... Ojo, que Hulk se viene arriba, sí, sí. Sí, sí, he devorado y el ataque gratuito. Me quedan 2 acciones, más la extra porque estoy en el amarillo, me quedan 3. Atacamos. ¿Qué tiro? 3 lados. 3 acciones. Claro. Oh. Porque tengo, de entrada ya tengo 4, por el nivel en el que estoy. Tengo 4. Sí, y ya has atacado. He devorado, pero el ataque es gratuito porque he hecho el del rasgo. Entonces me quedan 3. Vale, vale. Vale, ¿qué tiro? Voy a aplastar, que tiro 3 dados, más 2, 5. Otro dadito más. Os voy a poner la cara como un mapa. ¡Vamos, Hulk! Venga. Y esto es 4 más, muy mal, Hulk. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Hulk? Otra de hambre. Bueno, venga, me quedan 2 acciones. Se viene arriba, se viene abajo. Sí, se ha desinflado. ¡Hulk! Bueno, aquí ya tengo 2 éxitos. Ojito el hambre, que estoy hasta arriba. Pero mato a 2. Mato a 2. Venga. Me subo 2 de experiencia. Me queda una última, ¿no? Que solo puedes devorar o moverte. Y solo puedo devorar o moverme. Bueno, pues voy a devorar. ¿No? Que se quede uno y me haga luego una caricia, tampoco... Sí, ¿no? Devoro, porque moverme no puedo, además. No tengo acciones para moverme, así que pues devoro, que son 4 y unas 5 dados. Y necesito un 4 más. ¡Vamos, Hulk! ¡Devora! Sí. Wow, ya he podido devorar a todo un ejército. Bueno, pues Hulk se queda aquí, ha limpiado bastante bien la zona, se queda este conmigo, pero bueno, tampoco... Hulk se ha hecho fuerte aquí, se ha hecho fuerte, ha asegurado la zona y os está esperando. Dice Chinaski, cuando te consideran carne de cañón cebo, es muy difícil tirar los dados bien. ¿Qué razón tienes? De verdad, de verdad. Y por aquí dicen, devórame otra vez. Y listo. Y descartar cuando te mueves, incrementa tu hambre. Vale, ya está. Pues ya está. ¿Ya? Ya está. Pues venga. Espérate, que he devorado y me bajo el hambre. Eso te iba a decir. Que lo tenías ahí. Hay que aumentar el hambre. Aumentamos el hambre. Yo estoy famélica. Joder, Que me quedaba uno para Star Family, que me has dicho que echara para atrás, pero... Sí, no, porque si no perdíamos la partida, no nos quedaba otra. Les toca a ellos. Les toca a ellos. Vale, vamos a ver. Quien pueda atacar, que es este de aquí. Y este. Vale. Y esta. Vale, pues este me hace una de daño a Hulk. Este ya está. Este se mueve y ataca. Y ataca. ¿Cuántos quedan de vida? Una cada uno. Pues para el Capi, está claro. El Capi, como tiene... Si quieres que siga vivo, no sé. Bloqueo, no queda otra, esto es así. Bloqueo de escudo, necesito 5 más, pero tengo al la ciega. Cada vez que vayas a sufrir una herida, puedes incrementar tu hambre para tirar un dado. Si sacas 3 o más, evitas esa herida. Bueno, de momento vamos a intentarlo con el escudo. Venga. ¡Toma! 5 más y el escudo lo para. ¡Pum! Le ha parado con el escudo de Vibranium. Se ha venido arriba el Capi. Os ha salvado el pellejo. ¿Quién va ahora? Hombre, ¿quién? Yo, más que salvarme, pienso que me lo debías, ¿sabes? Sí, sí, sí. Reconocerlo. El Capi ha ido ahí. No, cuando me estaba muriendo. Ha entrado en formato épico, se ha cargado 2 guardias. Tenía que morirme para que vinieras. Os protege. En fin. Le toca a Miss Marvel, que hace 2 ataques a esta zona, así que elegimos. Pues elegimos que vaya a por el Capi. Dice... Años jugando juntos y aún se sorprende que Ismael le use de carnaza en los juegos del zombie. No le usaba de cuánta carnaza, inocencia. De verdad, de verdad. Totalmente, qué bonito es el amor. Vamos, si no, por mí y Catulo no Presidente, gracias por la suscripción. Ya. Ay, muchas gracias. 14 meses ya, ¿eh? Le toca a Miss Marvel, que ataca, ¿no? Sí. Y hace 2 ataques, que son 2 de daño, ¿no? Sí, hace 2 ataques. Tiro un dado por cada herida, que eso fuera su herida. Así que tiro 2 por el escudo de Vibranium. Vamos para allá. 2, 5, 6, 6. Si el Capi saca 5, 6, 6, hacemos fiesta esta noche, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sabemos, no lo sabemos. Es que el Capi hace de todo. Un 5. Al menos hay un 5. Sufre solo una herida. Vamos a sufrirla, que tampoco ha pasado nada. Ya está. Venga. Ha salvado la papeleta al Capitán América. Normal, sí. Después de dejarme allí tirada, lo mismo que podías hacer era venir. Claro, sí, sí, sí. Madre de mi paciencia. ¿Qué era? Que empieza el despliegue. Que todavía se pueden activar. No, no, hay que activarlos. Estos se meten aquí. Ah, vale, que no habíamos movido a la gente. Espero que ahora Iron Man haga algo en el siguiente turno, ¿vale? Para echar a esta gente primero de aquí. Devorar. Joder, que devorar. Claro. Qué inútil el tío este. Y... todos esos se van con Hulk. Y aquí se vienen los especialistas. Bueno, pero Hulk está muy venido arriba. Venir. No, se ha venido arriba, aunque la última tirada, acuérdate que ha sido un poco regular. Lo único, sí, si hay una activación adicional, lo mismo Hulk palma. Porque no tiene escudo de Vibranium. Hulk, si se activan, palma. Entonces estamos ahí, ¿vale? Estamos a ver la peli. Pues vamos para allá, ¿no? Venga, vamos con el despliegue. Zona 1. La parte divertida. Especialistas 3. En la amarilla, ¿no? Sí. Vale. 3 especialistas. Venga. Pues éramos pocos. A ver quién se acerca a la puerta a abrirla, al paso que vamos. Siguiente. Vamos con esta de aquí. Ay, que se me cae. No te pongas nervioso. Me pongo muy nervioso. Espera, que la tengo al revés, no la veo. De momento son 2. Y es avance impetuoso de guardias. ¿Vale? 2 guardias y avanzan. Bueno, venga. 2 guardias que avanzan. Ahí estamos. Venga, vamos a por esta. De momento estamos sobreviviendo, ¿eh? Especialistas 3. Especialistas 3. Venga. Nos quedan 2 para poder continuar la partida. Así vamos. Venga, en el aquí, verde. En el verde. Venga. Y... aquí hay cosas raras. Oh. Vamos a ver. Asalto aéreo de especialistas. Creo que nos salvamos. Sí. Si se roba durante la fase de los enemigos, en vez de resolver una aparición normal, para cada héroe zombie aparece un especialista en la zona donde se encuentra. Mira, tengo 3. Pues 3 aquí. Ya hemos palmado. ¿Y qué pasa cuando no puedo poner el cuarto? Que se activan. ¿Y qué pasa cuando se activan? Que me pegan. ¿Y cuántas acciones tiene cada uno de estos? Bueno, allí está el Capi. Podría aguantar... todo el día. Podemos empezar por el Capi a ver si aguanta. Venga, vamos a por el Capi. Vamos allá. Una activación que son especialistas tienen dos acciones. O sea, cada activación son dos ataques. Son 2, 4, 6, 8. El Capi tira. Y 8 para Hulk. No, Hulk no. O sea, si la partida está perdida, porque Hulk no puede hacer nada. Pero el Capi tira 8 dados con su escudo de vibranio. A ver si aguanta todo el día. O no aguanta todo el día. Tiene 8 dados. Es por cada herida un dado. Vale. Entonces tiro 8 y necesito 5, 6, 6. A mansalva. Bueno, pues aquí tengo 2. Vale, y he tirado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiraría otros 2 dados más. Lo tiene difícil, lo tiene difícil. ¡Ojo! 6 y 5 para 4. Le entrarían 4, moriría. Pero espérate, porque cada vez que vayas a sufrir una herida, puedes incrementar tu hambre para tirar un dado. Si sacas 3 o más, evitas esa herida. Vale. ¿Cuántas me entrarían? 4. 4. Sufro una de hambre y tiro un dado. Venga. Con 3 o más, la evito. Vale. Y el Capi... Esa no, vale. Ahora mismo tienes 3. Venga. Ahora 3. La siguiente, sufro. Otra de hambre. No te pongas nervioso. Tiramos y 5. También la esquiva. Ya no sufro más de hambre porque ya me pongo famélico. Entonces me entrarían 2, ¿no? Sí. Estaría ya a punto de morir, pero el Capi aguantaría todo el día. Así ha hecho honor a su lema, aguantaría todo el día, pero Hulk no. Hulk no tiene nada para aguantar todo el día el hombre. Así que son 8 heridas, así que Hulk cae. Y... El capitán aguanta todo el día, pero lo que nunca haría sería dejar a un compañero como chuletón para los bichos. Os recuerdo que iba a rescatarles. Y le llamo palmao, dice palmar. Habéis palmado hace ya un buen rato de prestado. Sí, es verdad. Pero él hacía ilusión. Hombre, había que continuar un poquito. ¿Qué hace Hulk ahí tirado? Pues porque la han matado. ¿Ya la han matado? Claro, ya la han matado. Hostia. Así que, pues nada, vamos a despedir. Bueno, pues hasta aquí la partida Marvel Zombies. Es muy divertido. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Y nos vemos en el próximo vídeo.